Estamos de regreso, amigos, aquí en Arte y Medio, y ya está con nosotros este cuarteto que tiene vuelto loca la juventud aquí en la República Dominicana. Habrá una muestra de cariño este viernes en el Teatro Nacional para Eric, para Richard, para Sabdiel y también para Christopher. Ellos son CNCO que están aquí con nosotros. A ver, las chicas, ¿qué se siente? Bicocho, pónchame las muchachas, todo el club de fans, parte del club de fans de los chicos que están aquí en nuestro espacio. Estamos en vivo, señores, en esta propuesta, ¿verdad?, que nos trae a CNCO para República Dominicana y que están súper emocionados para el show de ya este viernes. Estamos como que a 2 días, a 3 días. A 2 días, literal. 2 días. Cuéntenme, bienvenidos, Richard. Gracias. Usted es el anfitrión en esta oportunidad, ¿verdad? Sí. De los domi, usted y yo aquí. Los domi. No, pero súper nervioso, súper ansioso ya de que llegue el día. Excited, con mucha felicidad y mucho nervio de ver toda la persona, toda la gente del amor y el cariño que siempre nos da RD. No, y volver ya tanto tiempo que no hemos vuelto. Sí, de volver de tanto rato y pues nada, estaremos ahí con Chelsea, con Aarón. Con todas nuestras fanáticas, cantando, bailando y disfrutando del día, en verdad. Excelente. Ya han pasado entre seis y siete años desde la conformación del grupo. Seis años desde la conformación del grupo y ustedes se mantienen con una integración, con una identidad entre ustedes. Han crecido porque no son los mismos. Cuidado ahí, no quiero accidentes aquí. En el seguro médico de Arte y Medio. Tú eres el más grande del grupo, no te preocupes, mi hijo, quédate ahí. Ahí está. Cuénteme cómo ha sido esta familiaridad de un tiempo. Consígame una silla ahí para. Ellos son tan proactivos como voy a parar yo también. Entonces, esa química que hay, que es aquí, ahí. Claro, eso es parte. Pues vamos a ponernos entonces en empatía. A ver, chicos, cuéntenme un poquito de cómo ha fluido todos estos 6 años juntos, como familia. Hay amor, hay un chin de odio, un pleito, una cosa. ¿Cómo ha sido esta historia? Oye, de todo, ha habido de todo. Hemos tenido nuestras cosas, nuestras dificultades, nuestras pruebas que hemos tenido que pasar. Pero gracias a Dios se han dado las cosas tan bien y la comunicación súper bien entre nosotros que, bueno, aquí estamos y todavía siguen siendo para adelante. ¡Qué bien! Tienen concierto en República Dominicana este viernes. Hay anfitriones también que estarán de contraparte con ustedes. Cuéntenme qué traen de sorpresas para acá. Bueno, estará Chelsea, Aarón, y de sorpresa, en verdad, le tenemos una sorpresita ahí que no podemos decir mucho, pero en la noche vamos a gozar, en verdad. Vamos a ir para gozar, para armar un coro, todo el mundo que venga cómodo, tú sabes, para bailar y todas las cosas. Para bailar, para gozar, papá. Pero vamos a cantar mucho de los temas de nosotros. Y nada, en verdad estamos súper ya ansiosos que llegue el día para poder cantar con ellos y subir pan y hablar con ella y otra cosa, en verdad. A ver, espérate, porque como estamos en República Dominicana, yo me imagino que tú ya lo adiestraste en los pasitos de merengue, de bachata y todo eso. Para que tiren algo el viernes de la noche. Hace rato, sí, yo no me tuve que enseñar. Tú no tuviste que enseñarle. No, yo sabía lo suyo y yo se defiende. ¿Te va a bailar un chin de merengue así de repente en el Teatro Nacional el viernes? Oye, gracias por la idea. Gracias. Ah, claro. Yo me imagino que van a estar estas chicas que van a tener la oportunidad también de verlo. Hay una serie de preguntas que tenemos en las redes sociales rápidamente con los fans. A ver si mi gente de redes sociales, Mireia, me va ayudando con las preguntas. Mientras tanto, van a durar poquito en RD, se van el sábado. Sí, nos vamos el sábado, creo que justo el día después del show, ¿no? Sí. Nos encantaría estar muchísimo tiempo más. Sí, 100%. Y estar ahí en la playa, ¿tú sabes? Ha hecho una playita, aquí. La playita. Sí. Pero sí es que han llegado a probar cositas de nuestro país. Sí, hoy en la mañana nos desayunamos un mangú, eso. ¡Bien! Bueno, ¡para que aguanten! Bueno. Bien. Imagínate, no estamos con hambre. Estábamos hablando de que quieren probar chimi, la yaroa. La yaroa, papá. No, a llevarlo por ahí a ver qué. Tú tienes que hacer ese bureo. Para que se resuelve, sí. Para que se resuelva esa situación. Sí. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes cuando están aquí en República Dominicana? Esas memorias, esas estampas que se quedan en ustedes. Bueno, ellas. ¡Ay! La fanaticada, obviamente, sí. Y ya las extrañamos, en verdad. Nos hemos venido para acá hace muchísimo tiempo y qué bonito poder reconectar con ellas y obviamente darles el show que muy esperado por nosotros. Muy bien. Luego de una producción en donde hicieron un remake de las canciones románticas pues más icónicas en la juventud de los padres de ustedes, ¿qué sigue ahora con CNCO?
musicalmente? Pues venimos con mucha música. Ahora hemos estado en el estudio experimentando con sonidos diferentes que todavía Ciencio no había experimentado. O sea, venimos con música, mucha música fresh, que esperamos que les guste muchísimo. ¿Pero esa es en qué línea? A ver, música fresh y eso, pero dime en concreto. Una sorpresita, una sorpresita. De todo un poco. ¿Viste cómo ahora este último sencillo, Parimos Alcohol, sí, como que experimentamos con ese 80 vibes, pop? Exacto. So, vamos a estar así mismo como experimentamos ese flow, experimentando otro flow que esperamos que les guste mucho, en verdad. Ok. Así como estamos en vivo para Televisión Nacional, también lo estamos para nuestras redes sociales. ¿Qué nos preguntan por ahí, Mireya? Ok, que, bueno, la pregunta que no se puede quedar, que si tienen novia, quieren saber las chicas. Oye, estamos solteritos, solteritos. Negarlo todo y a todo. ¿Cuándo? Él dijo que sí. ¿Cuál es? No, no te tires. Me está metiendo en problemas. Preguntan las fans también, porque hacemos esto lo más interactivo posible, ¿qué es lo que más les gusta del país, de República Dominicana, cuando vienen? Vamos así uno por uno para que todos puedan dar su respuesta. Bueno, a mí todo. ¿Tú eres de aquí? Sí, o sea, a mí todo, el clima, la comida, la gente, todo, en verdad, todo. Yo desde que llego a Santo Domingo me siento súper feliz, me siento en casa, tú sabes. Yo, la verdad es que todo también se me parece mucho a mi país, a Cuba, pero me gusta mucho esa zona de Casecampo por ahí, la playa y todo Casecampo eso, está bellísimo. Me hace muy cool y muy bonito. Muy bonito. Eso. Bueno, a mí me encanta la comida de acá, la comida literal, como ya lo dije, las fans también, que nos encanta poder volver a reconectar con ellas y poder verlas nuevamente. ¿Allá? A mí la comida también, sí. Me encanta la comida y la gente, me encanta el cariño así que la gente aquí es como bien. Efusivo. Sí, me encanta. Y a todos juntos en colectivo como Ciencio, pues la música. Sí, claro. La música, el dembow, queremos tirarnos para allá. ¿Quieren hacer dembow? Sería bueno. ¿Van a hacer relacioncitas aquí con Dominicanos? Sí, sería bueno. ¿Por qué no? Queremos ahí, a ver si nos tiramos algo con el Alfa, con el Cherry, Toquillo, una cosa así, no sé. ¿Qué pasa? Pero eso va a ser como con llamitas así encendidas. Sí, claro, eso va a ser un chacho. Adelante, sí. Muy bien. Pregunta también en las redes sociales. ¿Qué me decías, Nicole? Ah, bueno, que cómo se sienten ustedes en este, como mencionabas, el nuevo tema, que hay un refresh, que hay como unos beats diferentes. ¿Cómo se sienten ustedes en esta nueva etapa de CNCO? Increíble. Súper bien. La verdad es que es la nueva era, así le decimos nosotros. Estamos súper emocionados por la música que hemos estado pues creando, componiendo, música nueva que viene. Y súper contento por todos los proyectos. Estamos trabajando en una serie también. Ah, sí. Pero sobre la vida de ustedes, ¿o van a actuar en otro performance? Otra. Bueno, se parece un poco. Sí, la historia es un poco. No se va muy lejos de nuestra historia. No se va muy lejos de nuestra historia, pero es muy contada de muy diferente manera. Sí. La pregunta es: en la serie no es CNCO. No. Cada no, quien no, tiene no, no, cada quien tiene un personaje. Ay, pero díganme un chin de eso. A ver, sí, ¿qué les toca hacer a cada uno? Pues de todo, la verdad. Sí. Ya. Actuar. Además de actuar, tú sabes. Pero pues tiene que mucho que ver con música, sí, también. Sí. So, mucha bueno, música. Tiene mucho drama, tiene drama, también comedia. Tiene todo amor, un poco, la verdad. Romanticismo, ¿sabes? Por ahí también. So, tiene buena, todo un poco. Hay escenas con. Hay escenas, Nacho, ahí, sorpresita. Hay escenas rojitas. Ok. Sí, qué bien. ¿Eso va a salir cuándo, chicos? Todavía no tenemos fecha, estamos todavía recién acabamos de grabarla, hace creo que menos de 2 semanas, 3 semanas, so, estamos esperando todavía el primer capítulo, verlo, revisarlo con el director, todavía faltan muchas cosas, pero yo creo que esperemos que este año, Dios quiera. ¿Qué significa para CNCO, y esta pregunta no es de las fanáticas, qué significa para ustedes como CNCO poder convertirse precisamente en la carta musical de esta como la agrupación juvenil que representa el momento? Luego de que tuviéramos Sin Magneto, Sin Menudo en su momento, este comeback de una agrupación juvenil, como ustedes han podido compactarla. Es un reto totalmente. ¿Eh? Es una locura. Yo pienso que somos muy bendecidos, ¿sabes? De estar en esta posición y poder representar a la juventud. Como aquí todo es en vivo, también en vivo me están llamando. Estamos en Arte y Medio en vivo, oye, amor, no, te quiero ahorita. Es una locura, ¿me entiendes? Poder representar a la juventud latina es como que a veces un poco irreal, como, ¿sabes? Pensarlo y nada, nosotros pues tomamos la responsabilidad y tratamos de hacer el trabajo lo mejor que podemos. Okay. Tengo que irme a una pausa comercial, lamentablemente quisiera una bulla de las fanáticas que están aquí. ¡Para que pueda!
puedan sentir los chicos de Ciencia, es una probadita, de lo que será este viernes. Inviten a la gente al concierto de este viernes en el Teatro Nacional. Bueno, mi gente, este viernes en el Teatro Nacional a las 8, no se lo pierdan. No te lo puedes perder, compra tu ticket, que quedan muy pocos. Sí. Los esperamos este viernes, mi gente. Mucho. Muchas gracias. Chaleco antibalas y todos tienen que llevar. No, no, prepárense. Prepárense, muchachos. La verdad que ha sido un súper placer, sé que tienen que irse rapidito porque tienen una agenda súper complicada, pero les agradezco corazón poder estar con nosotros en Arte y Media, hacer esa paradita gracias especial, como siempre, para renovar energías y además para sentirnos más cerquita de todos los fans aquí en el país. Besos gracias, para todos, me voy. Me voy a la pausita y aquí les dejo con un poquito de música de CNCO. Bye chicos, bendiciones. Gracias.